Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un video de motivación, de limpieza para que desinfectemos nuestras casas. También quiero compartirles qué deberíamos de limpiar todos los días. Y quiero compartir con ustedes también la medida de una mezcla que, según los profesionales de la salud, dicen que esta solución elimina los gérmenes, las bacterias y los virus. La verdad, amigos, este video yo ya lo había subido, pero YouTube me dio problemas porque como estábamos hablando acerca de este enemigo invisible que tenemos ahora, pero ya aquí lo estoy subiendo nuevamente. Si no lo has visto, por favor, véalo. Si ya lo viste, por favor, déjalo correr en tu cuenta, amigos, porque en realidad esto cuenta para mí. A veces es demasiado trabajo el que uno hace, pero yo aquí comparto con mucho cariño. Bueno, amigos, a mí me gusta comenzar primero por ordenar y recoger todo alrededor. Ahora está un poco más desordenado de lo normal porque como hemos estado más en casa haciendo jueguitos, rompecabezas para entretenernos, entonces hay un poquitín más de desorden. Después de recoger todo, entonces prendo la aspiradora. Esta es una aspiradora robótica. Mucha gente me ha preguntado por este tipo de aspiradora, que si son buenas. Y sí, amigos, se las recomiendo de verdad. Lo único que no pasa como en orden como uno quisiera, pero sí recoge muy bien, incluso hasta en las alfombras. Aunque yo le ayudo, yo en realidad tengo otra aspiradora más pequeña y yo le paso a las tres alfombras que tengo aquí en casa, la de la cocina, la del family room y también la de la sala. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que le tienes que levantar las alfombras más pequeñas si tú quieres en realidad que te quede bien limpio, o mover las sillas un poquito para que pasen por debajo. I'm a ticking bomb. La mezcla es súper fácil de hacer. Todo el mundo tiene estos ingredientes. Necesitas 2 tazas de agua y también necesitarás Clorox o lejía, lavandina, Dekol, bleach. No sé, amigos, qué otro nombre tenga en otros países. También necesitaremos una botellita de spray o en atomizador. Y vamos entonces a medir 1/4, amigos. Solamente necesitan 1/4 de cloro para poder usarlo y limpiar toda su casa. Este frasquito cabe solamente una taza, así que voy a dejar la otra taza para rellenar cuando me haga falta. Y vas a necesitar de estos trapitos, pañitos de microfibra. Lo único que le van a poner al trapito, mira, así o la cantidad que tú quieras. En realidad, esta mezcla no te va a dañar ninguna superficie, no te la va a blanquear. Yo ya la usé en toda la casa, hice la prueba porque no quería que ustedes fueran a cometer algún error. Así que estuve haciendo pruebas aquí en diferentes materiales para que así supiéramos bien. Lo importante aquí es que matemos a este dichoso virus, sobre todo cuando las personas necesitamos ir a hacer las compras de los víveres. Es muy importante que nos desinfectemos antes de entrar, pero también es importante que tengamos todas las superficies limpias. Así que yo le pasé a todo, amigos, a todo, a madera, a metal, a vidrio, a espejo. Y lo único que te recomiendo es que abras las ventanas o alguna puerta. También si tienes algún ventilador lo prendas.
O también puedes usar alguna mascarilla, porque a veces a las personas no les gusta mucho este olor, aunque la mezcla, si ustedes vieron, la mezcla es más agua que la lejía o que el cloro, pero igualmente va a matar los virus en tu casa, te lo garantizo. Estuve haciendo un estudio arduo. Esta mezcla la están usando mucha gente en España para limpiar sus casas. Así que lo único que yo hice diferente fue que ya después de mucho rato tomé papel y limpiavidrios y limpié los espejos y todo lo que era de vidrio otra vez, porque sí noté que la mezcla deja como un poquitico opaco. En realidad no se nota mucho, pero yo preferí pasarle otra vez para que quedara bien brillantico. Algo que sí tienes que pasarle todos los días igualmente con esta mezcla es a todas las manijas de tu casa, porque siempre estamos usando, abriendo y cerrando y las manos tocan todo esto, igualmente que las perillas de la puerta principal, ponerles esta mezcla adentro y afuera. Lo mismo que en las puertas de los baños, hazlo todos los días o al menos a las puertas que usen más. Otra cosa que tenemos que limpiar todos los días es el teclado, especialmente si le damos mucho uso. Las manos siempre están tocando esto y las manos es lo primero que cogen estos virus, estas bacterias. Así que el mouse, el pad y el teclado son muy importantes que les hagas este mantenimiento e incluso los brazos de las sillas. Si tu comedor tiene de estos brazos y lo usan mucho, también dale una pasadita. Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to. Otra cosa, amigos, que quise hacer es lavar el tapete de la entrada. Es el primer lugar que pisamos cuando llegamos a casa, aunque ahora nos estamos tratando de quitar los zapatos, pero siempre se recoge mucha mugre y también tenemos que lavarlas constantemente. Por eso yo les recomiendo que compren alfombritas finas, porque si se tienen que lavar mucho, así pueden durarte más tiempo. Otra cosa que deberíamos de limpiar todos los días son los controles del televisor. Incluso el control de los niños, de estos, de los jueguitos, también limpiarlos con esta mezcla. No les va a pasar nada a las superficies con esto. Y también en la cocina sí que es importante. Ahora en estos días de la cuarentena estamos usando muchísimo esta área. Así que esto no te va a tomar más de 15 minutos pasarles todos los días a las áreas que yo le dije. Nada más hacen la mezcla, la mantienen en su casa y le dan una pasadita rápida. Algo muy importante, sacar la basura todas las noches, todos los días, y si pueden lavar el bote de basura al menos una vez a la semana, pero también la voy a limpiar con esta mezcla, lo único que usé papel toalla. Por último, le voy a poner el limpiador de acero inoxidable, que este es el mismo líquido que uso para el refrigerador, el lavavajillas y la estufa. Es como una espumita en spray para así que se mantenga el acero inoxidable. Ahora, para la parte de lavaplatos, estos sí, amigos, que se los recomiendo porque como ahora estamos en casa, usamos mucho esta área para hacer comidas. Esto tiene que ser todos los días, echarle cloro
para que se desinfecte, sino a Axe, que también tiene bleach, y usar jabón de cocina regular y con un cepillo lo van a restregar muy bien. También pueden usar bicarbonato de soda con el cloro, o si no el bicarbonato lo pueden usar con jabón. Todas las veces que cocinemos, lavemos alimentos, vamos a lavar bien esto. Aquí se concentran mucho las bacterias y hongos que pueden causar infecciones. Ahora, amigos, por primera vez yo voy a hacer esta mezcla y la voy a usar en el piso. Nunca lo he hecho anteriormente. Puse 2 galones de agua. También pondré Clorox. Voy a poner la mitad de este frasco. Son 16 onzas, o sea, pondré 8 onzas. Es una taza para 2 galones de agua. Yo no he usado esta mezcla anteriormente y ahora les voy a decir por qué y les voy a enseñar también por qué. Pero yo sé que esta mezcla es muy buena. Mucha gente la usa, desinfecta, limpia, mata los virus. Yo siempre le pongo es agua y vinagre. Lo único que el vinagre mata ciertos gérmenes, ciertas bacterias, pero no tantas como lo hace el cloro o el bleach. Amigos, mira, el piso está completamente limpio, pero yo nunca le puedo poner nada a este piso porque queda veteado, manchado. No sé si alcancen a ver mucho aquí en cámara, pero queda así como con unas rayitas por más que le pase. Por eso es que yo solamente lo limpio con un poquitín de vinagre y agua. Y otra cosa también es que cuando uno pasa con los zapatos se le quedan como pegados y como que suena. Como que no sé, como que queda ahí uno como si estuviera pegajoso. En realidad está limpio, pero no me gusta que quede así. Así que la solución fue, amigos, volví a pasarle después de que tuve todo desinfectado. Llené el balde con agua solamente y volví a pasarle por toda la casa y ya me quedó nuevamente brillante. Así que si a ti te pasa eso, pásale unas 2 veces, 3 veces, hasta que se te quite completamente y te quede bien brillante, pero es muy importante que también desinfectemos los pisos. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que estos tips, esta mezcla, todo esto te ayude, te anime, te motive también a limpiar tu hogar y mantenerlo desinfectado. No tenemos que ser paranoicos, amigos, pero en estos momentos sí de verdad que hagámoslo porque es muy importante para nuestra salud y la de nuestra familia. Así es de que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name.